¿Qué ha habido, antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenemos un antojo de barbacoa de verdad. Pero antes de empezar, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Ahora sí, como les decía, hoy vamos a hacer una barbacoa de verdad. Nada de esas cosas del centro del país que si taquito suave o taquito duro y con lechuga y crema y hambre, nada de eso. Hoy hacemos barbacoa con lo que tengo aquí. Lengua, cachete y chambarete. Le vamos a poner unas hojitas de laurel, ajo, cebolla, comino, sal, agua y una cheve. Vamos a empezar hablando de las carnes. La primera es el chambarete, que tiene esta parte de carne y el huesito de tuétano. Viene del chamorro de animal. Esta carne le va a aportar un buen sabor a nuestra barbacoa. La grasita del tuétano se va a encargar de eso. Y por cierto, hace poco aprendí que se dice chambarete y no chamberete. Pero bueno, continuemos con el cachete. El cachete quizá es la carne más importante para esta barbacoa. Después del cocimiento queda buenisísima. Va a tener una textura súper suavecita que se desintegra y se derrite cuando llega a tu boca. Además, está llena de grasa, la cual va a aportar muchísimo sabor a la barbacoa. Así que yo les recomiendo ampliamente usar cachete en cualquier barbacoa que hagan. Neta, queda buenísimo. Por último, aquí tenemos la lengua. Normalmente viene con otra parte aquí abajo, pero esta ya viene sin eso. Si la tuya tiene esa parte, se la puedes quitar, pues va a ser la menos suave y la parte con más gorditos de grasa. Ya después del cocimiento le vamos a quitar este como pellejito o pielecita que tiene aquí, simplemente jalándola. Pero bueno, esta lengua, al igual que el cachete, sale súper suave. Y como un filete, es una carne bastante limpia, por lo que nos va a aportar mucho volumen a la barbacoa. Yo voy a utilizar una olla de cocción lenta para hacer la barbacoa. La verdad, he encontrado que es la mejor manera de hacerla. Pero si no tienes una olla de cocción lenta, la puedes poner al horno a temperatura muy baja, más o menos por 5 o 6 horas. Pero en verdad, vale la pena que busquen una de estas porque sí es la mejor manera de hacerla. Y la vamos a dejar toda la noche sin preocuparnos de ella. Vamos a empezar agregando nuestras proteínas a la olla. Empieza colocando la lengua en el fondo, después el cachete y por último agregamos el chambarete. Va para adentro también la cebolla, los dientes de ajo, las hojitas de laurel, el comino, la sal, el agua y la cheve. Y perdón, no me pude resistir. Asegúrate que todo quede bien sumergido. Si es necesario, puedes agregar más agua o más cerveza para cubrir todo. Algo sí se debe ver. Ahora sí colocamos la olla dentro del aparato este y le ponemos la tapa. Si tienes exactamente este Instant Pot, asegúrate que la válvula se encuentre en venting, o sea que no esté sellada por completo. Programamos la olla para 10 horas y ya que está todo listo, nos vamos a dormir. Al siguiente día prácticamente ya está lista la barbacoa. Pero primero voy a preparar la cebollita y el cilantro que van a ir en los tacos. Pica primeramente la cebolla. Y si te diste cuenta, hice el primer corte mal. Y por eso no salen las julianas. Pero bueno, como quiera vamos a picar esto súper finito. Entonces no le hace. Asegúrate que queden cuadritos muy chiquitos. Y vamos a reservar toda la cebolla en un plato. También quieres picar tu cilantro. Y aquí nada de quitarle los tallos o los palitos. Vamos a aprovechar todo el cilantro. Así que empieza nada más picando hasta que te quede muy finito. Ahora sí vamos a terminar la barbacoa. Abre la tapa y esta es una de las mejores partes. Cuando te llega todo el aroma delicioso de la olla. Pero bueno, ten listos dos bowls, pues vamos a estar limpiando la carne. Empieza a sacar toda la carne de la olla y ¡nombre! ¿Ves esto cómo se deshace solita? Estos son pedazos de cachete, por cierto. Pero sigue así hasta sacar toda la carne de la olla. Ya encontramos la lengüita. Vamos a limpiarla. Como les dije, vamos a quitarle este pellejito que tiene. Así que pícale con lo que sea para desprender el pellejo. Literalmente nada más jálalo para que se separe. Hasta esto lo puedes hacer de un jalón, nada más de extremo a extremo. Ándale, así mero. Ya sin el pellejo vamos a limpiar el resto de la carne. En el bowl de la izquierda vamos a poner lo que no sirve y en el de la derecha va a quedar nuestra barbacoa. Y este paso para limpiar la carne queda a criterio de cada quien de qué tanta grasita y qué tantos gorditos le quieres dejar. En lo personal me gusta bastante limpia y sé que las personas que se las voy a servir también. Entonces yo sí le voy a estar quitando prácticamente toda la grasa que me encuentre. Pero si eres de los que le gusta morder los gorditos de grasa, déjaselo sin problema, le va a agregar muchísimo sabor también. Para limpiarla vamos a agarrar dos tenedores y empezar a desmenuzar las carnes.
La lengua, como les comenté al principio, es una carne bastante limpia. Entonces vamos a dejar casi toda, salvo uno que otro gordito que tenía por ahí. Y del chambarete, obviamente quieres deshacerte de toda la parte del hueso. Y la carne, te vas a dar cuenta que es la más durita de las tres. Entonces, si la quieres dejar, yo te recomiendo que la separes o que la piques bastante finita, para no tener pedazos grandes duros. Hacemos una pausa para alimentar a Andy, nuestro director. Y seguimos. El cachete, vas a encontrar que sí es muchísima grasa. Y de ese yo se acabo prácticamente desechando la mitad. Pero la carne que queda sale buenísima y bien bien suavecita. Así que separa toda la carne buena de la grasa y ponla en el bowl de la derecha. Y sigue limpiando así hasta que termines con toda la carne. Prácticamente este es el proceso más complicado, entre comillas, de toda la receta. Pero en verdad solo es un poquito tardado y ya. Ya se acabaron los bowls. Ve toda la grasita del lado izquierdo y la carnita bien limpia del bowl derecho. Este lo retiramos y este todavía lo queremos desmenuzar un poquito más. Este proceso lo puedes hacer en un procesador de alimentos o inclusive con una batidora de mano. Yo me voy a ir más tradicional y seguir con mis tenedores. Pero si te gusta más finita, sí te recomiendo que intentes el procesador. Para esto mismo alimentamos a Andy, para que nos ayude a colar un poquito de líquido de la olla a la barbacoa. Esto va a hacer que no se te seque y va a quedar más jugosita. Y también, si no la vas a servir en este instante, sirve para que la calientes sin que se seque completamente. Obvio tampoco le eches todo líquido, pues no queremos una sopita de barbacoa. Algo sí se debe de ver. Uf, ya se ve buenísimo esto. Por fin, llegó la hora de armar los taquitos. Yo voy a empezar colocando mis tortillas de maíz, que obviamente ya calenté previamente en el comal. Y vamos a agregarle la barbacoa. Y aquí sin mierdas, no los estás haciendo para vender. Llena estos taquitos con amor. Así como los míos te deben de quedar. Después agregamos la cebollita que habíamos picado a todos nuestros tacos. Y hacemos lo mismo con el cilantro. Por último agregamos un chorrito de nuestra salsa preferida. Yo le estoy poniendo esta salsa verde casera que después les paso la receta. Y ya nada más lo voy a acomodar para la foto y listo raza. Ya quedaron estos taquitos de barbacoa norteña auténtica y deliciosa. Agrégale un chorrito de limón y tantitita sal y va para adentro. Uf, está buenísimo esto. Sin duda es mi taco mañanero preferido. Déjame aquí un comentario en la parte de abajo si tienes otra preferencia. Nada más no me vayas a salir con cosas como longaniza, compadre.